Amigos de la cocina de la abuela, aquí estamos un día más preparando otra receta sencilla, lomos de merluza en salsa de tomate. Vamos con los ingredientes. Lo primero, unos lomos de merluza de categoría. Seguimos con unos tomates maduros, una cebolla, una hoja de laurel y un vasito de vino blanco dulce. También necesitaremos 4 cucharadas de tomate frito, una cucharadita de azúcar moreno, otra de perejil picado y otra de pimienta. Un buen aceite de oliva y sal. Con cuidadito vamos picando la cebolla en tacos. La rehogamos en un chorro abundante de aceite de oliva. Cuando la cebolla esté transparente, rallamos los tomates y los añadimos. Es importante que sean maduros, porque si no la acidez nos puede chafar el plato. Después del tomate rallado, añadimos el tomate frito. Salamos al gusto, dejamos al fuego un par de minutos y añadimos medio vaso de agua. Removemos un poco la salsa y bueno, llega el momento de añadir el azúcar moreno. Podéis usar azúcar blanco, aunque yo creo que el moreno le da un toque de sabor a la salsa súper bueno. Y también la pimienta, pimienta roja. Dejamos nuestra salsa a fuego medio durante aproximadamente 10 minutos. Y una vez que veáis que la salsa ya tiene esa cebolla blanda, esa textura, pues le vamos añadiendo las piezas de pescado. Con cuidado. Espolvoreamos con el perejil picado, sin miedo. Añadimos el laurel. Bueno, llega el momento del vino dulce. Yo he elegido un dulce tipo moscatel. Removemos un poco y dejamos a fuego medio 15 minutos más. Ahora solo nos queda esperar a que la salsa espese y el pescado esté bien cocido y llevar nuestros lomos de merluza en salsa de tomate a la mesa. Una receta tradicional y un resultado muy bueno. Lomos de merluza en salsa de tomate. Espero que la receta os haya gustado, ya sabéis, la tenéis en la web www.comidinasdelabuela.com y si os ha gustado, suscribiros al canal.